Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un gusto compartir con ustedes a partir de este momento, aquí por Somos Rosario, en Cablevisión, otra edición de Deportres Mundial, con nuestros compañeros Claudio Giglioni y Marcelo Lamberti, que nos van a estar entregando todo lo que ha quedado de la clasificación argentina a la próxima fase, esperando ya el rival, que ya lo tiene, el día y la hora, va a jugar el sábado a las 11 de la mañana frente a Francia para seguir en esta Copa del Mundo. Y nosotros desde aquí, haciéndole el aguante a Claudio y a Marcelo, quiero mandarle un abrazo grande al tachero que me trajo recién, tuve un inconveniente mecánico, pinché cuando venía para acá, para el canal, y me auxilió un taximetrista, Claudio Carroselli. Un abrazo grande, hincha de News All Boys, que me trajo hasta aquí, hasta la puerta del canal. Muchísimas gracias. Después, cuando termine el programa, veremos cómo hacemos. Tati, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. El placer de saludarlos como cada martes en la pantalla de Por3. Bueno, el plantel sigue de pretemporada. Hoy por la mañana trabajaron en Bellavista. Mañana habrá atención a la prensa. Vamos al predio a charlar con el cabezón Bernardelo. Contar un poco las sensaciones de esta pretemporada larga por este receso de Mundial hacia lo que será el primer fin de semana de agosto, el arranque nuevamente de la Superliga. Newell's, a horas de lo que podría ser mañana, la llegada del primer refuerzo en este mercado. Ya el fin de semana hubo una reunión, una charla con gente del órgano fiduciario que está, bueno, muy sobre la tesorería, estaría el ok del juez, y Newell mañana podría hacerse rescisión mediante en Racing de Leandro Grimi del primer fichaje o la primera incorporación en este mercado de invierno. No será el único, De Felipe quiere algunos más, se negocia la continuidad con Figueroa y con Sil, ya está brochada la de Ibáñez. Bueno, Newell's se arma sin prisa pero sin pausa hacia lo que será ya el segundo semestre del año, que desde ayer tiene un partido confirmado, Copa Santa Fe, 7 de julio ante Central Córdoba de esta ciudad. Muy bien, y nosotros vamos a recomendarle los sticks de arroz con sabor ketchup Dos Hermanos. Una delicia que distribuye el Emporio de las Golosinas. Probá nuestros riquísimos snacks, dicen Dos Hermanos, los amigos del Emporio de las Golosinas, 50 años junto a sus clientes brindando los mejores precios. Y también tengo los aritos de arroz sabor crema con cebolla. Otra de las delicias de Dos Hermanos, distribuidos por el Emporio de las Golosinas. Y con esto nos vamos a presentarlo, a saludarlo a Gonzalo Calvigioni, que está cubriendo la información de Rosario Central. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Walter, Tati, muy buenas noches para todos. Y vamos a estar hablando del Canalla, que está en Costa Rica desarrollando su pretemporada. Se va a quedar hasta el 7 de julio. Tati hablaba de la Copa Santa Fe. Central también tiene calendario. Va a jugar el día lunes 9 de julio, feriado por la Copa Santa Fe, pero voy a estar explicando cuál va a ser el equipo que piensa Central para esa fecha. También lo que viene de cara a lo que será el próximo semestre. Hoy se sumaron Josué Ayala, bueno, el tercer refuerzo a Costa Rica, y Maciero. También voy a estar hablando de la situación de Marco Rubén, que por ahora está aquí en Rosario, con un permiso obviamente del cuerpo técnico, de la dirigencia, un central que se prepara en Costa Rica. El día sábado va a tener su primer partido amistoso de los dos que tiene estipulado. Bueno, mucha información, como siempre, Walter, hasta las 10 de la noche aquí por Somos Rosario. Y por supuesto, con nuestros compañeros Claudio Giglioni y Marcelo Lamberti en Rusia, después de la angustiante jornada y de la clasificación, finalmente, de la selección argentina a octavos de final para jugar frente a Francia. La primera participación de nuestros compañeros, vamos. Muchísimas gracias, Walter. Realmente qué alegría, qué emoción, qué al borde del abismo. Y seguimos vivos. Lo mejor de todo es que esta historia continúa, Marcelo. Un gol gritado como pocos aquí en este plato volador de San Petersburgo. Un gustazo enorme. Y el agradecimiento a toda la gente de Somos Rosario, a todo el personal técnico. Muchísimas gracias, muchachos. También para Gustavo Petit y para todos los anunciantes. Pasó Argentina, nunca tan cerca y nunca tan lejos ahora. Claudio, gran placer de saludarte. El enorme gusto aquí de Por3.
hacerlo desde este mítico estadio que va a quedar en el recuerdo, ¿no? Cuando uno anota los goles más gritados, por supuesto, va a venir el de Canigia, después puede que el de Maxi Rodríguez, pero este de Rojo creo que hay que ponerlo entre los más gritados y lo que siempre se va a recordar de la selección argentina, que ya está en octavos de final. En un ratito repasamos lo más importante que dejó el partido. Estaremos con los puntajes de Claudio, ahí a la carrera, y con un poquito de análisis también, contarte lo que viene para la selección argentina. Tenemos un diario de viaje, así se dice, muy interesante, que te prometemos, y toda la cobertura desde aquí, desde Rusia, con la Argentina, que ya estamos entre los 16 mejores. La posibilidad de hacer de por tres, justo después de lo que es la finalización de este partido, porque se corrió a un costado todo lo que había pasado en la semana, todas las idas y vueltas, el consenso entre el entrenador y los jugadores, el equipo jugó bien, jugó mal, hoy el equipo fue más sólido, eso está claro. Hoy el equipo ganó muy bien la primera etapa, muy bien Messi, porque cuando no arrancaba, lo puso en marcha. Y por supuesto, también hay que decir que hermoso deporte. Terminamos ganando con un pelotazo y con un centro a la olla de Mercado. ¿Cuánto pedimos para que lo saquen a Salvio? Lo concreto, Marcelo lo decía, un diario de viaje y por sobre todo el vivo, el comentario y una emoción. En nuestro séptimo mundial, hoy estábamos justo en la mitad de nuestra cobertura. Estamos muy contentos, muy felices, como usted en su hogar, de que Argentina siga en el Mundial y de esta manera. Sí, señor, quédense, El saludo para Walter, para todos los muchachos, desde aquí, desde Rusia. En el próximo bloque nos metemos, que vengan ustedes para aquí, por supuesto, con el análisis, el boletín de Claudio. Después vendremos con lo que viene para la selección. Bueno, mucho, pero por sobre todas las cosas, con la alegría de todo el pueblo futbolero argentino, estamos, Claudio, ya entre los 16 mejores. Muy bien, desbordantes de alegría, con la pasión de ser testigos, poder hacer ese boletín emocionante con las lágrimas en los ojos, las notas de Marcelo en LT3 AM680. Vamos a Rosario, estamos aquí, donde fue el resorte que hizo explotar y expandió a un país. Pasó a Argentina y lo vas a vivir en Deportes. Fantástico, muchachos. Nos vamos a ir a la primera pausa con los amigos de Giorgi, que tienen para ofrecer en este mes del Mundial una EcoSport S1.5L sin gastos de crédito. El anticipo, ahí lo tienen en pantalla. 259 mil pesos y 24 cuotas fijas en pesos de 9.540. Venía Giorgi en Avellaneda 2045, en su tradicional lugar, y también en Avellaneda y Cándido Carballo y en San Nicolás. Y nos vamos a la primera pausa. Cuando volvamos, estamos con nuestros compañeros en Rusia. Llevamos el Mundial en nuestro nombre y a Argentina en el corazón. Sport 78. Rosarino por deporte. Odontología de vanguardia. Dr. Pablo Meinet. Láserterapia. Blanqueamiento. Implantes. Prótesis. Cirugía. Italia 424. Teléfono 341-5523-711. CIR Consultorios Odontológicos Integrados. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Iveco Ecoline, la nueva generación de camiones Iveco. Acércate a nuestros concesionarios y conoce nuestro exclusivo plan de 18 cuotas para tener tu camión. Iveco, el camión. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina, Grupo 3 lo hace posible. Galería Victoria Mall y en las Torres Norlén. Pirotecnia General Lagos. Al recomendarles, como siempre, y un saludo muy grande en este, a los amigos de Pirotecnia General Lagos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Pescados y mariscos en Lono. Pescados de mar y río. En Lono, la boutique del pescado. Richieri y Avenida Dorrego, San Lorenzo. A 20 minutos de Rosario,
Hay un barrio con todo lo que tiene que tener un barrio. Estación Alvear. Un barrio abierto a vos. Y si te hablamos de pollo, si hablamos de buen alimento, de alimento fuerte, de lo mejor para tu familia, alimentá lo que más querés con Pollos Coqui. Pollos Coqui está en Uriburu 2055 y tiene el respaldo de Frigorífico Marc. Parrilla y restaurante Las Palmas, en la tradicional esquina de Alvear y Córdoba. Las Palmas, teléfono 426-9679. Borsalino Calzados, las marcas más importantes del mundo. El mejor precio y calidad en sus 7 direcciones. Elegí la más cerca de tu casa y salí bien calzado con Borsalino. Elementos Design, muebles de diseño, mesas, sillas, escritorios, racks, sillones, dormitorios, banquetas. Elementos Design, Entre Ríos, 2033. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502 Shell Santa Rosa. El Emporio de las Golosinas, distribuidor mayorista. Las mejores marcas, el mejor precio. Wilde y Mendoza, 458-1148. Encontrá todas las zapatillas. Gran variedad en botas de lluvia. El mejor surtido en chinelas y pantuflas. Y como siempre, el mejor precio. El Emporio de la Zapatilla, Entre Ríos 966, San Luis 1078. Es un barbier de calidad, de calidad. Con los amigos de Pirotecnia General Lagos, que tienen para ofrecerle toda la especialidad en fuegos artificiales y humo de colores, es la empresa de la pasión para los hinchas de fútbol, rugby, hockey, básquetbol, kits autorizados para shows, eventos particulares, fiestas privadas, nieve de carnaval y serpentina. Consulta con los especialistas Pirotecnia General Lagos y nos vamos a un nuevo contacto con nuestros compañeros destacados allí en Rusia, luego de la clasificación argentina, Claudio Giglioni y Marcelo Lamberti. Muchísimas gracias, Walter. Aquí seguimos desde San Petersburgo con Argentina dentro del Mundial. Perdonen esta expresión, pero realmente nos explotó el corazón con el gol de Rojo. Claro que sí, pero cómo no. Yo lo pongo a la altura de la Fiera Rodríguez. El de la Fiera uno tiene un sentimiento especial, pero de la forma que uno lo gritó, cómo explotó el estadio. 65.000 personas, dijo FIFA, que había aquí a espaldas nuestras. 35-40 eran argentinos, ¿no? Una diferencia abismal. Ya lo tuvimos en LT3, y estuvimos, y gracias a toda la gente de LT3, de 5 a 6 de la tarde estuvimos por AM680 y por FM en el 102.7. Claudio, el punto más alto, el punto más bajo, porque hubo un partido de fútbol. Desde el lado sentimental creo que uno quiere ponerle un puntaje altísimo a todos, pero bueno, hubo un partido. Así es, Walter, Gonzalo, Tati, a todos. Un boletín con puntajes discutibles, si lo quieren. Pero los voy a aplicar desde lo que fue este partido. Porque Argentina, en la primera jornada, discutió de nombres, en la segunda de táctica y en la tercera el corazón. Yo en eso coincidí con Sampaoli y lo dije inclusive el día anterior. Un partido que había que jugarlo y un partido que había que ganarlo. Donde fue muy sólido lo del primer tiempo, casi no inquietó Nigeria. Y hay que manifestar que el ingreso de Mercado, y en definitiva una línea defensiva con 4 defensores. Yo tenía mi reserva con Rojo, pero bueno, terminó siendo el héroe de la jornada. Y por sobre todas las cosas también decíamos qué lindo juego, porque Argentina termina con un pelotazo y con un centro a la olla, a ver si alguien, un pase cruzado dentro del área, si alguien podía entrar y entró Rojo. Pero hubo un cambio de arquero. El arquero, que casi no tuvo trabajo, respondió en el minuto 83 cuando lo enfrenta al 9 y pone la rodilla y salva el arco. Un 6 para Armani. No era fácil atajar hoy. Hoy fue su debut y la única que tuvo no se equivocó. En el fondo, Mercado. Ustedes saben, y ya me han escuchado en la radio, que siempre me gusta Mercado, que tiene limitaciones, pero en los partidos importantes tiene un plus extra, y de esto sabe y mucho la gente de River. Por eso creo que Mercado no fue solo el centro, sino que se mandó un montón de veces al ataque, un 6 para él. Para Otamendi, que cumplió, casi no lo habían complicado, solo un ratito en el segundo tiempo, cuando ellos tocan triangulas y van a buscar, un 5 para él.
Y lo de rojo, normalmente hay un punto por gol, pero este gol vale más de un punto. Este gol es la clasificación, este gol es la vida, este gol es sacar la sortija en la calecita cuando ya no tenés más un mango. Un 7 para él. Tagliafico cumplió un 5. Mascherano, en el primer tiempo todo lo que rompió lo pagó, porque la perdía y la recupera a él. Después comete el penal, se lo vio falto de ritmo, un 4.50. Vanega, la gran sorpresa fue Vanega al nivel, sí, en el primer tiempo realmente... Era el acierto del técnico, ¿no? Así es. Sí. Jugó un... primer tiempo bárbaro, metió la pelota del gol, así que un 7 para él. Enzo Pérez jugó de mayor a menor, un 5 para él. Lionel Messi, yo me quiero quedar con Lionel Messi porque cuando el auto no arrancaba, y ustedes saben que yo soy muy crítico, cuando el auto no arrancaba, Messi lo hizo arrancar, lo empujó y lo hizo arrancar. Metió un gol, metió un tiro en el palo y en la segunda etapa, más allá de no haber marcado, se tiró al suelo, no fue el escondido caminante de algunos partidos importantes. Lo llevó hacia adelante y esa mochila, se transformó en mochila de rojo en el gol, creo que es un símbolo entonces, por haber hecho arrancar a Argentina un 7.50, por eso hay que explicarlo. Di María, de mayor a menor, arrancó bastante bien y después se fue quedando un 4.50. Y el Pipita Higuaín, sin recibir juego dentro del área, la única que recibió la tiró al diablo, le entró mal de primera, pero bajó, trajinó, aguantó, pivoteó, jugó de 9, un 5. Los que ingresaron, Pavón bien, incisivo, bien. Desbordó y tocó un 5.50. Un 4.50 para Mesa, solo en el equipo argentino, estando en el banco, Lo Celso y Dybala puede entrar Mesa, solo en el equipo argentino, y eso le baja para mí un puntaje a Sampaoli. Y Agüero sin calificación. Y Sampaoli, él y sus alumnos tomaron buenas decisiones, el ingreso de mercado, hacer una línea de 4, dejar de inventos, y terminó clasificando. No coincido con el ingreso de Mesa, cuando entró Pavón el equipo cambió, o sea, no hay prueba contrafáctica, un 5 para Sampaoli. Y la figura de Argentina entonces de por 3 es Messi, porque puso el auto en marcha con un 7.50. Buenos partidos de Vanega, el gol de Rojo y también Mercado. En definitiva, Argentina pasó Marcelo, sí, y se vio un momento un momento de explosión en el momento del gol argentino, pero no llegó como una jugada aislada. Argentina ya lo había acorralado a Nigeria. Claro, lo estaba buscando por todos lados, por todos los costados, le pegaba. De las cosas que quedan al margen de la cuestión, que estamos todos hasta prácticamente sin voz, la jugada que pudo haber cambiado la historia de Argentina en el Mundial, la mano y el VAR, es una cuestión de interpretación. Para mí fue penal. Para mí no. Yo soy un gran juzgador de intenciones. Quiere cabecear, le erra el cabezazo y le pegó. La pelota busca la mano. Yo acá estoy con el VAR. Calvigioni, no digas nada. Los muchachos del VAR que están en Moscú le tiraron la bomba al árbitro de acá. Sí, porque vení y ve la bola. Claro, no está bien, porque la última palabra. Es la última palabra. Después hablamos de lo que todas estas cosas, Claudio, también que pasaron aquí en este estadio que se empieza, luce de todos colores y que empieza a apagarse. Fíjense lo que es, $1,000 millones costó todo esto, ¿no? Pero fíjense lo que es, un plato volador nos teníamos que tomar, Walter, si no entraba la pelota de Rojo. Vamos a Rosario, más de por 3 en vivo. Muy bien, impecable la tarea, comprendemos la emoción de ustedes allí, viéndolo el partido. Imagínense lo que fuimos nosotros acá, alambrando, mirándolo por televisión, y aparte constantemente viendo a ver qué pasaba en el otro partido. Finalmente las cosas se dieron. Y nos vamos al diario de viaje, aflojamos un poquito y vamos a recorrer con nuestros compañeros el excelente viaje que están haciendo allí en Moscú con estas lindas imágenes. Vamos. Quilua.com es la plataforma de la ciudad donde podés encontrar distintos productos y tiendas de Rosario que antes no conocías. Además, podés comprar desde tu casa a vendedores locales. Y Quilua respalda que tu producto llegue en tiempo y forma. Comprá online, hasta en 12 cuotas sin interés con el respaldo de Quilua. Ingresá a Quilua.com, el shopping online de Rosario, y encontrá lo que estás buscando. Y con el diario de viaje llegamos nada más y nada menos que a la plaza principal, aquí en San Petersburgo, del Hermitage. Detrás mío está el hoy Palacio Museo del Hermitage, construido a fines del 700, en muy poco tiempo, la planta principal, menos de 10 años. Tiene más de 24 kilómetros, si uno recorre todas sus salas, más de 2 millones de obras.
hasta 1816, momento de la Revolución, fue la residencia de los zares. Hoy, a la altura del Louvre, a la altura del Museo del Prado, tiene pinturas de casi todos los grandes maestros del pincel y obras de arte. El Hermitage, aquí en San Petersburgo, en el diario de viaje de Quilua por Deportes. El diario de viaje de Deportes, después de 14 horas, determinado el partido Nizhny, del que vamos a hablar, por supuesto, y de 1.300 kilómetros hechos en dos escalas, el agradecimiento a Facundo Velotti y a toda la gente de Grupo 3. Estamos acá, en el estadio de San Petersburgo, con Brasil-Costa Rica, con la pasión de ser testigo, Marcelo. Vienen los brasileros copando, por supuesto, el estadio. Salen los equipos a la cancha. Copa del Mundo, Rusia 2018. Aquí, Brasil viene para tratar de hacerse fuerte nuevamente. Diario de una pasión, también podría decirse. Cubriendo el Mundial en todos lados. Siendo felices, estando donde queremos estar. Aquí en San Petersburgo, Brasil-Costa Rica. Muy bien, Deportes, y esto sí que es una sorpresa, ¿eh? En el centro de Nizhny, una academia de tango, ¿eh? Mirá cómo están bailando y se la rebuscan los rusos, ¿eh? Tomame las parejas, Marcelo, vamos. En el medio de tanta frialdad, ¿eh?, de comportamiento, idiosincrasia que dejó la cortina de hierro, encontrarse con esta expresión latina, el tango que todos queremos. ¿Quieren que le diga una verdad, Walter, a todos en la mesa? Se me pianta un lagrimón. Diario de viaje, hemos llegado aquí a Pushkin, a 25 kilómetros al este de Moscú, lugar que eligió Catalina para hacer el palacio, que se llama Palacio de Catalina, luego remodelado también por Isabel. Tiene 300 metros de frente, 300 y algo habitaciones, más de 10 dependencias adicionales en una superficie realmente encantadora. Jardines, parques, animales, arroyos. Hablar de este tipo de palacios es hablar de lo mejor de lo que fue la opulencia de los zares, que fue entre 1750 y 1800. Casi destruido en la Segunda Guerra Mundial, cuenta con la famosa sala del ámbar, hecha con todas piedritas ámbar que le compró el zar Pedro I a los alemanes. Luego, en la Segunda Guerra, los alemanes se lo llevaron en 1941 y se perdió el destino. Ahora, entre Putin y el gobierno de Merkel, hace unos años la han reconstruido. El diario de viaje en el Palacio de Verano de los Zares de los Romanov, aquí desde Pushkin. Impecable, con muy buenas fotos. Queremos esos gorros, Estamos necesitándolos aquí con el frío que hace. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, habrá más de nuestros compañeros en Rusia, pero también daremos un toquecito por Central y Newell's. No te vayas. Hablando de fútbol, para compartir con tus amigos el torneo interno del Country de Funes. 50 años, con las mejores instalaciones, las mejores canchas. El torneo interno del Country de Funes, 50 años sirviéndote. Budines Supay, el budín de Supay, el pan dulce de Supay, los postres de Supay, los degustamos todo el año. Cualquier fecha es buena para disfrutar del buen sabor de los budines de Supay. Pedilos en tu supermercado, amigo. De kinesiología y entrenamiento, del licenciado José Luis García.
Gallo, Avenida Eva Perón 8029 Fisherton. Kef, cuando te rehabilitas bien, la lesión es una anécdota. El chocolate preferido, el nuestro, el que siempre te estamos recomendando, el chocolate familiar paulista para tazas, tartas, tortas y postres. Pedilo en tu supermercado, amigo, y a disfrutar del mejor chocolate, el chocolate familiar paulista. Las legumbres secas La Abadía, que son las mejores y que vienen en una gran variedad de presentaciones. Las mejores legumbres secas son de La Abadía. Pedila en tu supermercado, amigo. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Elegancia al alcance de todos. Mandrake Hombres. Mendoza 3791. Laboratorio Electrodiesel Rosario. Tiene el servicio oficial Denso, Stanadine y Janmar. Laboratorio Electrodiesel Rosario. Siempre con la mejor atención. Güemes 2658. Gorostarsu, Restobar y Chopería. Calidad y atención desde 1928. Un clásico de la ciudad. Italia 299, esquina Catamarca. Compra, venta, alquileres, Cosa Propiedades. Casas, departamentos, terrenos, Cosa Propiedades, Rioja 1956. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas. Donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias, sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. En Taller Z resolvemos todos tus problemas. Reclamos a terceros ante todas las aseguradoras. Mecánica de choque, turnos en el día. Ayolas 720, teléfono 0341-466-6790. Fábrica de pastas Mil Hojas, una empresa argentina recuperada por sus propios trabajadores. Cooperando con el futuro, Fábrica de pastas Mil Hojas, Alsina 1030. Distribuidor y mayorista líder, número uno en perfumería. El mejor surtido, todas las marcas, el mejor precio y atención. Provincias Unidas 2103. Autoservicio mayorista de perfumería líder. Atención empresas constructoras y corralones. La Elena, sociedad anónima mayorista en materiales e insumos para la construcción. Visite nuestro showroom en Avenida Godoy y Circunvalación. O comuníquese al 456-6676 o a través de nuestra web www.laelenasa.com. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. Autotech de Cataldo y José Blando. Diagnóstico computarizado. Vehículos nacionales e importados en San Lorenzo 2546. Con la mejor tecnología a tu disposición. Si está buscando ropa y calzado deportivo de buena calidad y a un buen precio, Ona Saez, Urquiza 1780. Descuentos de hasta el 50%. Casamientos, cumpleaños, despedidas, catering gourmet y todo resuelto. Suipacha 936. Triagro, césped y riegos. Distribuidor oficial Hunter Irrigation y semillas de césped Picasso. Proveedor de semillas, fertilizantes, agroquímicos y riegos para campos deportivos, parques y jardines. Triagro, césped y riego, Avenida Perón 6445. Per un barbier di qualità, di qualità. Y esta es la oferta mundialista de Giorgi Automotores. Ya sabes que es sinónimo de Ford en Rosario. Tenés una EcoSport S1.5L sin gastos de crédito. Anticipo 259 mil pesos, 24 cuotas fijas en pesos de 9.540. En Giorgi, Avellaneda 2045, en Avellaneda y Cándido Carballo y también en San Nicolás. Y estos son los recomendados aritos de arroz con sabor crema con cebolla. Realmente una delicia que te los recomiendo. Los sabor ketchup murieron en cumplimiento del deber. ¿Eh? Ya fueron estos, mirá.
Esa bolsita ya fue, no quedó ni el olor. Una delicia realmente, ¿eh? Distribuido por los amigos de El Emporio de las Golosinas, 50 años junto a sus clientes. Y tengo que cumplir con los amigos de Pirotecnia General Lagos, que son los especialistas en todo lo que tiene que ver con fuegos artificiales, humo de colores, ¿eh? La empresa de la pasión de los rosarinos. Para hinchas de fútbol, de rugby, de hockey, de básquetbol, kits autorizados. Shows, eventos, fiestas particulares, nieve de carnaval y serpentinas, Pirotecnia General Lagos, consulta con los especialistas. Y estamos ya metiéndonos en el clima local. Ya volveremos con nuestros compañeros en Rusia. Hay más desde Rusia. Y ahora hablamos de Newell's Old Boys, Tati. Bueno, continúa la pretemporada. El fin de semana los directivos acordaron la continuidad de Nelson Ibáñez, así que uno de los dos arqueros que tenía y que finalizaba el vínculo ahora, va a continuar. Está encaminada la posible renovación con Víctor Figueroa. Antes habrá que arreglar una deuda que tienen de vieja data con él. Y bueno, lo de Sils no está tan fácil, pero Newell seguirá negociando hasta agotar las instancias. No le quedan muchos días de 4 días de contrato. Miro el calendario porque hasta el 30 de junio Juan Ignacio Sils será jugador de Newell. Después, bueno, habrá que ver dónde continúa su carrera, si es acá o si tiene alguna otra oferta y bueno, no se consigue la renovación. Además de esas tres prioridades de Felipe, pidió un 4, un zaguero, un 8 y un delantero, como ya es consabido. Bueno, de esos 4, mañana Leandro Grimi, defensor surgido en Huracán, que jugara en el Milan, que formara parte del plantel que consiguió ni más ni menos que una Champions, hincha de Newell's, nacido en San Lorenzo, familia leprosa. Bueno, mañana, hoy no le dieron mucha bolilla en horas de la tarde en Buenos Aires, se paró el país por el partido de Argentina, así que mañana a la mañana podría estar rescindiendo el contrato que tiene con Racing, será jugador libre y llegará a préstamo con cargo y una opción por un año a Newell's, así que mañana en horas de la tardecita, me dicen ya eso la revisión el fin de semana, mañana en horas de la tarde-noche o jueves, Leandro Grimi podría estar convirtiéndose en el primer refuerzo y de Felipe contando el primero de los que debieran arribar de afuera y no los que tiene hoy dentro del plantel, como decía de Figueroa. Pensando como zaguero, Tati. Sí, porque es Grimi, verdad, vale la aclaración, porque Leandro Grimi hizo la mayoría de los partidos de su carrera, su trayectoria, como lateral izquierdo, pero lo han utilizado algunos sí. En la saga, tiene una buena estatura y bueno, va a jugar con Fontanini. Chino Moiragui, que fue ofrecido y se mencionó, hoy firmó con Tigre, estuvo cerca de arreglar en Belgrano, pero la idea de Felipe era no moverlo a Fontanini, teniendo en cuenta la pierna hábil y la posición de Moiragui. Así que bueno, Leandro Grimi. La buena parte de Grimi es que es un jugador con experiencia. Sí. La mala hace mucho que no juega. Sí, a eso iba a informar. Tuvo una lesión en la rodilla, severa, lleva un tiempo importante, sin actividad. Tenía ya el alta definitiva, evidentemente Coudet no lo tenía en cuenta. El jugador quería jugar en reserva, no lo bajaban y bueno, estaba en esa situación un tanto particular y personal con el entrenador de Racing. Es verdad, hay que decir que viene de no jugar o no viene jugando estos últimos tiempos, pero bueno, quizás con una buena pretemporada, la expectativa positiva de un jugador que fue campeón en Racing también con Diego sí. Coca, en aquel plantel que bueno, consiguió el título en la academia. El plus de la experiencia y el plus de ser un jugador hincha. Después habrá que ver cómo se recupera. Ya está recuperado, pero cómo vuelve de una lesión severa como fue la rotura de la rodilla. De los amistosos, aparte de este partido que no es amistoso, es un partido oficial sí. Por Copa Santa Fe, ¿con qué lo va a encarar? 7 de julio, 6 partidos quiere jugar de Felipe, este con Central Córdoba podría ser uno de los 7, pero bueno, todavía no se han confirmado, al menos desde la Secretaría Técnica, la idea es jugar 4-5 mínimo, más ese que iría el 7 de julio por Copa Santa Fe con Central Córdoba. En su momento D'Amico había dicho que lo iba a encarar con Omar de Felipe y con el plantel, y bueno, que tenga. Sí. Habrá que ver si Central por lo pronto lo va a utilizar con la primera división, mover a la primera. Sí, era la idea, honrar la competencia, empezar a darle más trascendencia y poner los profesionales de primera. Pero hasta que eso no suceda. Central por lo pronto, yo digo que la Copa Santa Fe la va a jugar con la reserva. La va a jugar el 9 de julio contra la Federación de los Quilquinchos,
Bueno, de hecho la Copa Santa Fe que gana Central, sí, lo hace Leo Fernández como técnico, de ahí salta a la primera división, promueve muchos juveniles, pero Central yo confirmo que la va a jugar con la reserva. El partido es en el Gigante. Con Aquile González. El partido es en el Gigante. En el Gigante Rollito, un único partido, el día lunes 9 de julio, feriado, con Aquile González como entrenador. La reserva va a estar una semana en Costa Rica realizando la pretemporada. Y el tema de los clásicos, por más que Diego Mayo en las últimas horas dijo que había un acta firmada, que es la intención de jugarlo. Yo entender que se está a tiempo, sí, que si mañana en la reunión se ponen de acuerdo, la seguridad está garantizada. Yo está digo la que, sensación no se, de que no el partido de Newell's y Central Córdoba es en el Coloso. Sí, siempre se juega, es un solo partido y se juega en el escenario del equipo de mayor categoría. Yo digo que los clásicos no se van a jugar. Los clásicos no se van a jugar, por más que haya intención de la dirigencia, quizás, o de seguridad, mejor más precisamente. Y Central piensa en el compromiso de Copa Santa Fe, aunque va a actuar en reserva, después algún amistoso más, y que va a determinar en la Copa Argentina el día 2 de agosto, una semana antes del comienzo del campeonato. Un Central que aprovecho para decir que está realizando la pretemporada en Costa Rica, que, bueno, no viajó Marco Rubén, Walter. Lamentablemente tiene otro problema personal Marco Rubén, por estos días, por estas horas, está tratando de, bueno, que todo se solucione y viajar el día sábado para sumarse a sus compañeros. Obviamente tiene el permiso del cuerpo técnico, de la dirigencia, que bueno, lo están acompañando en esta situación del problema personal. Y hoy se sumó Josué Ayala, es el refuerzo barra incorporación, el tiempo lo dirá. Si es un refuerzo, viene a competir el lugar con Jeremías Ledesma. Se incorporó hoy a Costa Rica, viajó en el día de hoy, al igual que Maciero, por unas cuestiones personales también se sumaron el día de hoy. Son tres refuerzos los que tiene Central barra incorporación, como usted lo quiera llamar: Bettini, lateral derecho, el zaguero central Matías Caruso, el arquero José Ayala, y falta el mediocampista central. La información que yo tengo es que no van a traer un mediocampista hasta que vuelvan de Costa Rica. ¿Cuándo vuelven de Costa Rica? El 7 de julio. Así que, bueno, tiene tiempo la dirigencia, el Patón Pausa, para pensar el nombre. Alguien me dijo, el Patón todavía no tiene el nombre. Sí, él lo tiene Mauro Seto. Veremos si el nombre que tiene Seto y que puede traer es el que puede pensar el Patón Pausa. Y además, bueno, Walter, va a haber un partido amistoso con el día sábado con el Deportivo Alajuelense y también después con el Cartaginese de Costa Rica. Muy contenta la gente Central en realizar la pretemporada en Costa Rica. No le queda rédito económico, lo dijimos aquí, que Central fue, le pagaron los pasajes aéreos, el hotel y la comida. Después fue con todos los gastos pagos, digamos. Con todos los gastos pagos. De hecho, la gente de Costa Rica manifiesta decir, bueno, si esto sale positivo, como todo parece indicar, el vínculo puede seguir estando, intercambio de entrenadores para perfeccionarse, realizar la pretemporada en el verano. Bueno, están contentos. Hablé con alguien que está del cuerpo técnico, que está en Costa Rica, me dijo que los campos donde entrena Central son de primera calidad, así que bueno, todo parece indicar que van a realizar una muy buena pretemporada bajo las zonas del Patón Bausa, que comenzó su era, y reitero, el día 7 de julio vuelven a nuestra ciudad y el día 9 juegan por la Copa Santa Fe, pero con la reserva. Y en relación al amistoso con San Lorenzo y algo que se había hecho de Colo-Colo. Es verdad, con Colo-Colo no hay nada cerrado, Walter. El amistoso con San Lorenzo. ¿Lo de Colo-Colo estaría, sería en Chile o acá? En Chile. Ah, por eso lo todavía no está en Chile, pero está ahí atado con alambre. Sí, el partido con San Lorenzo por el contrato con Matías Caruso. La fecha estimativa, Walter, sería el 29 de julio, por ahí. ¿Allá? En cancha San Lorenzo, en el nuevo gasómetro. Reitero, ese partido está confirmado, con público, televisado. Bueno, seguramente lo vamos a transmitir en Estadio 3. Así que bueno, esa es la agenda de Central, donde reitero, los clásicos no figuran. Muy bien, volvemos a nuestros compañeros. Ahí lo tenemos a Claudio Giglioni y a Marcelo Lamberti en una jornada tan particular, después de toda la emoción que se vivió en la tarde de hoy, y finalmente la clasificación a octavos de final para jugar el sábado a las 11 de la mañana frente a la selección de Francia en la continuidad de esta Copa del Mundo. Claudio Giglioni, Marcelo Lamberti, desde Rusia en Deportes Mundial.
Gracias, Walter. Seguimos desde aquí, desde San Petersburgo. Marcelo, bueno, las emociones, las cosas, la conferencia de prensa, vino Messi. Vino Messi, exactamente. Vino Messi, también Sampaoli. Por ahí hay algunas cuestiones que hace y que tienen que ver con el festejo. El festejo no sé si fue desmedido. Entró el presidente de AFA. El festejo estuvo bien. Yo no estoy en contra de los festejos. Dejémoslo festejar. Aparte, en el baile que se metían todos. Pero claro, un festejo nunca es desmedido. Festejaron mucho. Un desahogo. Alguien dirá, bueno, ¿desahogo de quién? Todo lo que pasó fue generado en el propio seno del plantel de la selección argentina. Lo claro y lo concreto es que terminaron todo bárbaro, lloraron, y ojalá esto sirva, por supuesto, para unir definitivamente el grupo y que para enfrentar a Francia el próximo día sábado se pueda llegar de la mejor manera. Rápidamente, Charter, Bronizzi, práctica en el día de hoy ya, una práctica liviana para regenerar y empezar a pensar el equipo. Es otro partido ante Francia, está claro, pero bueno, empezar a pensar el equipo. Van a estar todos en condiciones. No sé, uno mira a Di María, uno mira a alguno de estos jugadores, pero bueno, será otra historia. En esta noche, Claudio, todo el mundo quiere festejar. Parecía, estuvieron hasta el minuto 86, que estaban fuera del Mundial, así que evidentemente de ahí se entiende el desahogo. Y va a jugar Ansaldi de local en Kazán. Recordemos que jugó en el Rubin Kazán. Si hay una cosa, compañeros en estudios, si hay una cosa que no tiene que hacer Argentina es confundirse con esta derrota. ¿Por qué digo esto? No traducirla en despecho, no traducirla en... No. Esta derrota les permite seguir vivo para pasar a jugar bien. Después vendrá otras cosas. Dijo Sampaoli, mañana empieza el Mundial, por hoy. El Mundial no empieza para Argentina hoy, continúa. El verdadero Mundial, el verdadero nivel y los verdaderos rivales empiezan en octavos. El engendro que se dio aquí fue que Argentina jugó tan mal que transformó llegar a octavos en una proeza. Pero el tamaño de la proeza es inversamente proporcional a lo que no había jugado Argentina. Sí, exactamente. Viene Francia ahora en Kazán, es el partido, 900 kilómetros de Moscú. Bueno, después si pasa será Portugal-Uruguay, viene por esa llave. No se esperaba un rival tan complicado, un candidato en octavos. Claudio, bueno, pasa que Argentina sale segundo. Y si vos salís segundo, enfrentás a un ganador de grupo. Muy bien, y habló Messi de Francia, dijo que tiene jugadores muy rápidos. Con este estadio fantástico atrás que nos está haciendo una escenografía fantástica, pero les aseguro que los 1.000 millones de dólares que gastaron para hacer esto no lograron algo tan lindo como el corazón de Marcelo y quien les habla después de esta victoria argentina. Volvemos para el final. Muy bien, volveremos para el final con ustedes en Rusia, muchachos. Después de una jornada agotadora desde muy temprano, trabajando para los distintos medios, es un orgullo y un placer para todos quienes trabajamos con él desde hace tanto tiempo, verlo a Claudio en una cadena internacional como ESPN, participando con la especialidad de la casa, el boletín de calificaciones que hemos inventado hace ya tantos años. Es un orgullo realmente y un placer verlo haciendo el boletín de calificaciones por ESPN después de cada partido. Vamos a la pausa. Cuando volvamos estaremos ya en el último bloque con nuestros compañeros despidiéndose desde Rusia y nosotros aquí con la picada. Ya venimos. ¿A dónde te gustaría viajar? Destinos nacionales e internacionales. Descuentos y financiación directa asociados. Agencia de Turismo de la Mutual Red Solidaria. Compromiso mutuo. Asociate. Llevamos el Mundial en nuestro nombre y a Argentina en el corazón. Sport 78. Rosarino por deporte. Odontología de vanguardia, Dr. Pablo Meinet, láserterapia, blanqueamiento, implantes, prótesis, cirugía, Italia 424, teléfono 341-5523-711, CIR Consultorios Odontológicos Integrados. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Iveco Ecoline, la nueva generación de camiones Iveco. Acércate a nuestros concesionarios y conoce nuestro exclusivo plan de 18 cuotas para tener tu camión. Iveco, el camión. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina, Grupo 3 lo hace posible. Galería Victoria Mall y en las Torres Norlén. Pirotecnia.
recomendarles, como siempre, y un saludo muy grande en este, a los amigos de Pirotecnia General Lagos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Pescados y mariscos en Lono. Pescados de mar y río. En Lono, la boutique del pescado. Richieri y Avenida Dorrego, San Lorenzo. A 20 minutos de Rosario hay un barrio con todo lo que tiene que tener un barrio. Estación Alvear. Un barrio abierto a vos. Y si te hablamos de pollo, si hablamos de buen alimento, de alimento fuerte, de lo mejor para tu familia, alimentá lo que más querés con Pollos Coqui. Pollos Coqui está en Uriburu 2055 y tiene el respaldo de Frigorífico Marc. Parrilla y restaurante Las Palmas, en la tradicional esquina de Alvear y Córdoba. Las Palmas, teléfono 426-9679. Borsalino Calzados, las marcas más importantes del mundo. El mejor precio y calidad, en sus 7 direcciones. Elegí la más cerca de tu casa y salí bien calzado, con Borsalino. Elementos Design, muebles de diseño, mesas, sillas, escritorios, racks, sillones, dormitorios, banquetas. Elementos Design, Entre Ríos, 2033. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502 Shell Santa Rosa. Rosarpin. Pinceles y rodillos Rosarpin. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras. Complejo Agua Dulce, pileta climatizada, actividades acuáticas. Gimnasio Monteagudo 338, Complejo Agua Dulce. El Emporio de las Golosinas, distribuidor mayorista. Las mejores marcas, el mejor precio. Wilde y Mendoza, 458-1148. Era un barbier de calidad, de calidad. ¡Deportes! Miren lo que es esta picada, ¿eh? Y ya, yo ya tengo el sanguchito preparado, ¿eh? Con una especialidad de 3 quesos distintos, cebollines y jamón crudo para entrarle. Y esta picada usted la puede llevar de Nona Elena, ¿eh? Vaya a sus 2 direcciones. Y saludo para los amigos de Nona Elena. Esto realmente es una delicia. Vamos con nuestros compañeros para el saludo final, la última salida de nuestros enviados, ¿eh? Claudio Giglione y Marcelo Lamberti con un excelente trabajo, ¿eh? Después que Argentina ha clasificado para jugar el sábado a las 11 de la mañana frente a Francia, prosiguiendo en la Copa del Mundo ya en octavos de final. Volvemos con ustedes. Y llegamos al bloque del final. Realmente muchísimas gracias a todos los que hacen posible, Marcelo Negri, todo el personal, a Gaby Maldonado, a Guille Peirano, a toda la gente de Somos Noticias, Tatu Bet y todos los que están trabajando en el piso. Muchachos, muchísimas gracias de corazón. No saben lo que es estar aquí, casi del otro lado del mundo, con las noches blancas, porque aquí no se hace nunca de noche, nada más que el contraste del estadio no lo hace notar. También, por supuesto, a nuestras familias, que tanto nos apoyan, para todos ellos, para todos los anunciantes, un saludo muy especial, un agradecimiento para todos los que hacen posible que podamos vivir esto desde el lugar de los hechos. Sí, señor, para la familia de Aro Carlos Bortoluti, los amigos del Country de Funes, que nunca me acuerdo el nombre. Guille Susan. Guille Susan, y para todos ellos, para el doctor Dalpino. Hoy entró así, a la carrera, para la familia Suom, para los amigos de Taller Z, para José Blando, Lucio Di Santo, Eduardo Peña, Ricardo Ferguson, bueno, para la gente de Joy Automotores, Carlitos Novillo, Nelson Graels, para bueno, todos. Para Pablo Procopio, realmente para todos, para la gente que nos han apoyado, para todos. Walter, Gonzalo, Tati, realmente muchísimas gracias. A lo mejor ahora cuando nos aflojemos nos va a entrar la emoción. Argentina tenía que ganar y ganó. No se fijen a dónde llegamos, sino pregúntenos de dónde veníamos. ¿De dónde veníamos? Que esta ciudad, que es todo noche blanca por esta época del año, si no entraba el gol de rojo, y mira, parece una cuestión de paleta cromática,
Para nosotros, en nuestro corazón, iba a ser noche negra. D por 3, aquí en San Petersburgo, junto a Marcelo Lamberti, por Cablevisión, una forma de hacer periodismo desde Rosario, demostrando que se puede. Muchísimas gracias de corazón a todos. Emocionados, se los digo. Impecable trabajo, Claudio, y quería dejar para el final, para no empañar la excelente tarea periodística que están haciendo nuestros compañeros, el saludo para los familiares y para los amigos de Marcos Lancilota, buen amigo que ha fallecido en la jornada de hoy. Fue dirigente en un momento de Newell's Old Boys y estrechamos lazos con un muy buen tipo como era Marcos Lancilota. Hoy ha dejado de existir, así que, por supuesto, estamos dedicándole este trabajo. Le hubiera gustado mucho, era muy amigo de todos nosotros y hubiera estado muy contento con la cobertura que están haciendo Claudio y Marcelo de esta Copa del Mundo. Y, por supuesto, también he de decirles que ha fallecido en la jornada de hoy Pili Ponce, una de las voces icónicas de la radiotelefonía rosarina. Así que levantamos nuestra copa por el eterno descanso de las almas de estas dos excelentes personas que han dejado hoy de existir. Y nosotros nos estamos yendo, preparándonos ya para el próximo martes con el partido que vamos a tener el sábado. Sí, sábado 11 de la mañana va a jugar Argentina en Kazán. Francia. Contra Francia, bueno. Y... contra Francia, que hoy jugó a no jugar con Dinamarca para, bueno, entrar los dos tranquilos y cada uno en su puesto más conveniente. Qué ¿no? llave, ¿no? La del lado de Argentina. Fue, por otra parte, quedaron bien expuestos porque fue el único 0-0 del Mundial. El único. Segundo tiempo. Qué llave la de Argentina, ¿no? Tiene Francia, si pasa Uruguay, Portugal. Brasil habrá que ver qué sucede, pero España podría enfrentarse. Se están matando todo en esta llave y España viene así, caminando España tranquilo, España. Pero le están haciendo goles. Entró por a la España. Ventana España. Le están haciendo goles a España. Qué detalle, más allá de que Portugal pareciera ser Cristiano Ronaldo, Cuaresma y casi nadie más, sí. Se tienen que enfrentar con Uruguay. Obviamente yo quiero que gane Uruguay, pero digo, pienso también en lo que significaría para la FIFA, para la Copa del Mundo y para toda la cuestión mediática, sí, un choque en el Mundial entre Messi y Cristiano Ronaldo, final, ¿no? Sí. Cuarto de final. Bueno, por último, Walter, simplemente aclarar, circulan audios como tantos otros que están circulando por estas horas, donde ya se habla de la muerte de Armando Maradona, ya está viajando a Moscú en el avión privado del Telesur para quien está trabajando, y bueno, se lo tomó con mucho humor Diego, y a través de su hija está desmintiendo lo que es obviamente una muerte virtual, como tantos otros famosos celebridades que han tenido que vivir esa desagradable experiencia. Diego se lo tomó con humor porque creo que habías tomado algo mientras el partido, así que viviste coleando. Dicen las viejas que saben todo que cuando te matan virtualmente te están regalando un montón de años más. Diego tiene Matusalén pasa. Bueno, nos vamos. Nos vamos. No. Señores, ha sido un gusto acompañarlos. Gracias por estar allí. Brindamos por el triunfo de Argentina y que vengan más triunfos. Hasta el martes, nos vemos. Chau. Мечтаем.